Listo. Segundos, ¿puedes probar tu micrófono también? Sí, bueno, sí, 1, 2, 3, bueno, sí, probando, probando, sí. ¿Listo? 3, 2, 1. Aleluya, gloria a Dios, damos la bienvenida, amén, en esta tarde, usted que nos está mirando en nuestro servicio, amén, en español de cada jueves, a usted que nos mira live stream. Aleluya, dámosle bienvenida, gloria al Señor. Vamos a, en esta tarde, a continuar, gloria a Dios. Vamos a orar, amén. Hay muchas necesidades presentes, aleluya, amén, para que Dios se mueva, gloria a Dios. Vamos a orar en esta tarde, aleluya, especialmente, gloria a Dios, por esta situación, por cada enfermo. Aleluya, si tú te encuentras enfermo, si tú conoces a alguien, algún amigo, algún familiar, aleluya, que se encuentra enfermo, aleluya, vamos a orar por ellos, aleluya, vamos a orar por ti, amén, para que Dios, aleluya, se mueva, para que Dios sobre, aleluya, amén, un milagro. Vamos a orar, amén, por este servicio, especialmente también, aleluya, amén, para que, amén, Dios, aleluya, abre nuestras vidas, para que Dios, aleluya, se mueva en cada vida, en cada corazón, gloria a Dios, amén. Vamos a orar, aleluya, por las iglesias, en el compañerismo, gloria al Señor, especialmente por los misioneros, aleluya, en este tiempo, aleluya, amén, de contingencia. Vamos a orar, aleluya, amén, que Dios los guarde, que Dios guarde sus vidas, sus familias. Amén, tenemos misioneros en Nueva Zelanda, aleluya, en Bangladesh, aleluya, tenemos misioneros, aleluya, en Barbados, República Dominicana, gloria al Señor, en Haití, aleluya. Amén, vamos a orar en esta tarde, que Dios guarde, amén, cada misionero, aleluya, que Dios se mueva, gloria a Dios en sus vidas, aleluya. Vamos a orar en esta tarde, vamos a pedir al Señor que se mueva, aleluya, que obre en cada vida, que obre en cada corazón en esta tarde, ahí en donde usted está, en su casa, en su sala, donde esté, aleluya, ore a Dios, aleluya. Orar es hablar con Dios, es creer, es tener fe, aleluya, la convicción de aquello que pedimos, aleluya, lo vamos a recibir. Vamos a orar en esta tarde, yo le animo que nos ayude a orar y que ore con todo su corazón en esta tarde. Vamos a orar por estas necesidades. Bendito Dios, venimos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote por cada petición, por cada necesidad, Señor, te pedimos, bendito Dios, aleluya, que sanes al enfermo, Señor. Cada familia, Señor, cada persona, aleluya, que se encuentre en necesidad, tócalo, Señor, aleluya, ahí donde está, que la sangre de tu Hijo Jesucristo fluya, Señor, sane y restaure, Señor. Asimismo, te pedimos por los misioneros, Señor, te pedimos por este servicio, bendito Dios, que te muevas con poder, que obres y hables, aleluya, en cada vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos y te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza, Señor, por lo que vas a hacer y por lo que estás haciendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios, aleluya. Solamente queremos, aleluya, compartir con usted unos anuncios, gloria a Dios. El día domingo vamos a tener servicio una vez más por live stream, aleluya. Tenemos nuestro servicio de la mañana a las 11 de la mañana. Tenemos servicio para que esté conectado, esté, aleluya, pendiente. Y el mismo domingo por las 6:30 de la tarde también tenemos servicio, aleluya, esté conectado, aleluya, a nuestros servicios, aleluya, de live stream, aleluya. Gloria a Dios, y esté conectado también, aleluya, con Dios en esta tarde. Así que son todos los anuncios en el nombre de Jesús. Den un fuerte aplauso por lo que viene nuestro pastor, aleluya. Gloria a Dios, amén, usted que está, amén, viéndonos, amén, desde su casa, le damos gracias.
por estar nuevamente con nosotros y le animamos que siga contendiendo, siga, amén, en la espera, en la paciencia, amén, a través, amén, de unirse en live stream con nosotros, mirar los servicios, lo que Dios está haciendo, lo que Dios va a hacer, amén, para estar al tanto. Y vamos en esta tarde a recoger los diezmos, la ofrenda que, amén, que hacemos cada servicio. Te animamos, tú que estás ahí en tu casa, amén, a dar a Dios, a invertir en la obra de Dios, amén. Es importante, amén, uno mantenerse fiel en las cosas de Dios, no tanto por el dar nuestro dinero, sino para mantenernos en la misma confianza con Dios, amén, en dando con todo nuestro corazón, recordando, amén, que en Dios dependemos, a Dios le damos, amén, porque en Él confiamos y todo lo que tenemos proviene de Él. Amén, hay varias formas, amén, de invertir. Amén, usted puede pasar por la iglesia, llenar una tarjeta, dejarla, amén, junto aquí en la iglesia o enviarla por correo. Amén, o también puede, amén, unirse a la página de internet y dar a través de texto o dar a través de, amén, de la página website. Le animamos que siga invirtiendo, que dé su diezmo, su ofrenda, su promesa. Y personas que pasan cada mañana, aquí estamos hasta las 9 de la mañana, dejan sus sobres, dejan sus tarjetas, amén, para invertir. Así que te animamos que des a la obra de Dios y Dios te bendiga. Y gracias, amén, por tu inversión, por tu generosidad. Le voy a pedir a mi hermano Francisco que pase, amén, para recoger las ofrendas de los que estamos aquí. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, bendice estos diezmos, estas ofrendas, Señor. Bendice al dador alegre, bendice a aquellos, Señor Padre Celestial, que están, Señor, en situaciones difíciles, Señor, económicas. Dios, bendíceles con un trabajo, abre puertas financieras, Señor. Aquellos, Señor, que están enfermos, sánales, Dios, reprenda al devorador en el nombre de Jesús. Le damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de dar e invertir en tu obra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén, si usted está en su casa, amén, tome el tiempo, amén, para hacer login y dar, amén, a través de la página de internet o por texto. Nehemías 4:1, quiero predicar y tomar oportunidad, amén, para hablar en esta tarde un tema, amén, muy importante que quiero tratar en esta tarde. Usted que está en su casa, amén, es tiempo para que usted, aleluya, busque de Dios, amén, a través de su palabra, a través, amén, de sus oraciones. Y yo quiero hablar esta tarde, amén, sobre lo que es la oración. Y quiero ministrar sobre el Espíritu Santo, amén, contra Sanbalat. Dice Nehemías 4:1, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro, las piedras de piedras, se subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimos para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos, pusimos guarda contra ellos de día
y de noche. Padre, gracias por tu palabra. Oramos, Señor, traiga revelación y entendimiento, Señor, a cada persona que está escuchando, Señor, esta voz, Señor, a través, Señor, Padre Celestial, Dios, de esta transmisión. Toca sus vidas, sus corazones, trae revelación y que el poder de tu Espíritu Santo, Dios, toque sus vidas, sus necesidades. En este día te damos gracias, Señor, y te damos la honra y la gloria. Aleluya. Quiero hablar, amén, sobre este tema, aleluya, de la oración, pero quiero usar, amén, sobre el personaje de Sanbalat y Nehemías. Si miramos aquí en la palabra de Dios, amén, Sanbalat es un personaje usado prácticamente por Satanás, amén, para venir y detener la obra de Dios. Amén, Sanbalat quiere decir, o el significado de Sanbalat es el dios lunar, o dado la vida. Sanbalat fue aquella persona, Nehemías, quien se opuso no una sola vez, sino una y otra vez, amén, en contra de reconstruir, amén, las murallas. Pero no solamente estamos hablando, amén, que era una persona, amén, que venía en contra de una construcción, sino que era Satanás mismo, amén, quien estaba usando a este hombre para venir en contra de edificar, amén, lo que era la obra de Dios. Estamos hablando de vidas, estamos hablando de personas, estamos hablando familias, familias que habían sido destruidas, familias que se les había arrancado la fe, la confianza que ellos tenían con Dios. Y ahora miramos aquí, Sanbalat ve, amén, que el pueblo de Dios se ha unido, amén, y quieren reconstruir la ciudad, quieren reconstruir sus vidas. Pero Sanbalat viene y se enoja. En Nehemías 2:10 dice: pero oyéndolo Sanbalat, oronita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniesen algunos para procurar el bien de los hijos de Israel. En el versículo 2 de Nehemías 4 dice: habló de sus delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabará en un día, resucitarán de un montón del polvo las tierras que fueron quemadas. Aquí miramos, amén, Sanbalat, el dios lunar. En otras palabras, amén, la luna representa, amén, la oscuridad, la noche. Amén, Sanbalat no solamente es un rey, Sanbalat no solamente es una persona, amén, como ya lo dije hace un momento, que viene en contra de una construcción, pero es Satanás mismo detrás de él, amén, para detener la iglesia, para desbaratarla, para destruirla. Ha venido con un propósito, y el propósito, amén, de Sanbalat y de Satanás era matar a los judíos, era matar a este pueblo, amén, que se habían reunido para venir y reconstruir la obra y sus vidas mismas. Pero Nehemías tiene también un significado. Nehemías, el significado de Nehemías es el consolador, amén, quien es el Espíritu de Dios, o Dios mismo a través de su Espíritu Santo, amén, está tratando con Nehemías. Si usted lee el libro de Nehemías, capítulo 1, dice la Biblia que Nehemías, desde el primer momento que él escuchó, amén, que todo su pueblo, su ciudad, su nación había sido destruida, dice que él se quebrantó. Él empezó a llorar, él empezó a orar a Dios, él empezó a buscar a Dios, empezó a decir: Dios, perdónanos, porque todos hemos pecado. Vino un arrepentimiento en su vida, su conciencia fue conviccionada completamente, porque él reconoció su descuido. El Espíritu de Dios empieza a tratar con Nehemías, y Nehemías empieza a tratar con el pueblo de Dios. Así que aquí miramos, hay una batalla. La batalla es Sanbalat y Nehemías. Amén, Sanbalat, él viene, amén, para desanimar al pueblo. Sanbalat viene para matar al pueblo. Sanbalat viene, amén, para destruir la obra de Dios. Pero Dios envió a Nehemías para reconstruir. Dios envió a Nehemías, amén, para edificar, para levantar los muros, para levantar las familias, esas familias que estaban desanimadas, esas familias que estaban sin ánimos, esas familias que estaban completamente desahuciadas. Aquí está Nehemías ayudándolos, aquí está Nehemías dándoles palabras de ánimo, aquí está Nehemías, amén, trayendo el Espíritu de Dios sobre ellos, el cual es el Consolador.
vemos aquí la parte que está, amén, en juego, en riesgo, en ataque, es la mente. Sanbalat, amén, él está tirando toda clase de palabras. Palabras de desánimo, palabras de burla, palabras, amén, amén, de amenazas. Aquí está, amén, el pueblo judío, amén, no hay paredes, no hay murallas, no hay puertas, están completamente desprotegidos, amén. Así que esas palabras tienen más aumento, más poder, y están asustados, están desanimados, se han desahuciado, sus ánimos están hasta el suelo. Pero Nehemías empieza a tratar con esto. Esto es la forma como Satanás viene a atacar nuestras vidas. Muchas veces, amén, no hay un problema en sí delante de nosotros, pero el diablo empieza a poner toda clase de duda, tormentos, amén, empieza a afligir nuestro espíritu con pensamientos negativos, amén, estos demonios, principados, potestades, amén, empiezan a atormentar personas en la iglesia, amén, gente nueva, amén, o muchas veces personas que están pasando por situaciones difíciles como en este momento, amén, hay una ansiedad, hay una depresión, hay un pánico, un temor, porque el diablo está hablando, amén, a sus mentes, como Sanbalat estaba hablando a este pueblo. Los ánimos caen al suelo, la desesperación empieza, amén, a robar la fe de los cristianos. Muchas personas en sus mentes hoy en día están siendo atacados, cristianos están siendo bombardeados, su fe, amén, algunos han desmayado en su fe, han disminuido, amén, y todo ha venido a causa, amén, de esta separación, amén, de la iglesia, de estarnos congregándonos. Y Satanás ha aprovechado para traer ansiedad, depresión, pánico, temor, dudas. Y estos demonios están haciendo el mismo trabajo que hicieron, amén, en ese tiempo en Nehemías. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí el apóstol Pablo nos está dando una realidad, amén, de cuál es nuestro ataque, amén. Estamos hablando de potestades, principados, gobernadores, amén, huestes, amén, espirituales, demonios, que todo su trabajo es venir, engañar tu mente, traer dudas, traer desánimo, robar la fe, amén, traer toda palabra negativa. Aquí está Sanbalat, una persona quien está usada o usando Satanás para destruir todos los ánimos de este pueblo. ¿Cómo vencer estos ataques? ¿Cómo vencer a Sanbalat, el dios de la luna o el dios de la oscuridad, de las tinieblas, que es Lucifer? Porque este es su personaje de él. Aquí está una revelación, amén, de cómo, amén, estas tinieblas, la oscuridad, amén, vienen para atacar, para destruir. La revelación aquí que tuvo Nehemías para reconstruir, para animar, para edificar, para seguir adelante y cumplir los propósitos de Dios, fue la oración. Nehemías 4:9 dice: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Vamos a hablar sobre el poder de la oración, porque aquí está mirando, estamos hablando. Nehemías dice: entonces oramos. Nehemías, él mira esa opresión. Nehemías, él está viendo ese ataque. Amén. Sanbalat ha venido, no solamente él, pero otras personas más, otros reyes, amén, para venir a desanimar, para amenazar a este pueblo. No hay un ejército, solamente son palabras.
Y esto es lo que el diablo hace con muchos cristianos. Empieza el diablo a traer palabras, palabras de desánimo, de desaliento, a robarnos la fe, la confianza. En Nehemías 4:4, Nehemías dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Entonces oramos a nuestro Dios, verso 9. Nehemías sabía que solamente la oración podía vencer las palabras de Sanbalat, las palabras de Tobías, la palabra de estas personas que habían venido con toda una intención mala, con toda una intención de matar y destruir, como lo dice Juan 10:10, porque el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Pero aquí está Nehemías escribiéndonos, enseñándonos cómo vencer a Sanbalat, cómo vencer la oscuridad, los ataques de las tinieblas. Entonces oramos. Una de las cosas, muchas veces cristianos, cuando empiezan a sentir el ataque, amén, en sus vidas, sus emociones, su fe, en vez de orar, empieza el pánico, empieza, amén, el terror en sus vidas, la ansiedad, la desesperación, la ira, el enojo, la furia. Nehemías, cuando él oró, algo sucedió en el área espiritual. Dice la Biblia que los trabajadores pudieron trabajar, recobraron fuerzas. Estamos hablando algo espiritual. Los ataques, las amenazas, todo lo que nosotros recibimos todos los días, lo que el diablo trae en contra de nuestras familias, en contra de nosotros mismos, es un ataque espiritual, algo que no podemos pelear físicamente, es algo que debemos de aprender a pelear en lo espiritual. Y Nehemías nos está diciendo que la oración es la clave para vencer a Sanbalat. Verso 6, edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimos para trabajar. Nehemías no está repartiendo ninguna clase, amén, de bebida energizante. Nehemías no está dando una plática, amén, a las personas, amén. Nehemías solamente empezó a orar y él animó al pueblo a hacer lo mismo. Necesitamos orar. Necesitamos clamar a Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Dios empezó a orar, empezaron a buscar a Dios, los ánimos fueron recobrados. Escucha, cristiano, persona que me estás escuchando. No sé en qué situación te encuentras. ¿Cuáles son tus ánimos, tu fe, tu confianza? ¿Hasta dónde estás ahorita mismo con Dios? Pero si este es tu caso, la oración te va a regresar nuevamente en el lugar donde estabas, o aún mejor, en un mejor ánimo, en una mejor fe. Jesucristo nos habló sobre el poder de la oración y nos hablaba cómo la oración cambia cosas, cómo la oración puede causar tantas cosas que nosotros aún no vemos o no las podremos ver. Mateo 18:18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esta es una de las escrituras que yo creo en todo mi corazón y te animo a confiar en ella. Dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado el poder de atar cosas, el poder de desatar cosas. Dice el Señor Jesucristo, al momento que nosotros empecemos a orar, algo va a empezar a suceder en la tierra y en el cielo. Cosas empezarán a cambiar, aun cuando no las vemos, aun cuando no podemos, amén, ver un resultado inmediato, pero ya cosas están trabajando y funcionando. Todo lo que antes en la tierra será atado en el cielo,
y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Yo creo esto con todo mi corazón. Es aquí como cristianos, amén, tenemos que poner nuestra confianza en esta palabra de Dios. Empezar a orar por esos problemas, esa situación que estamos enfrentando, cualquiera que sea tu problema, amén, enfermedades, falta de trabajo, económico, cualquiera que sea tu situación espiritual, social o en tu vida. Dice la Biblia que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y lo mismo sucederá cuando desatas cosas en la tierra, serán desatadas en el cielo. Algo sucedió en lo espiritual cuando Nehemías oró. Esto es lo mismo que Jesucristo nos está enseñando. Cuando Nehemías empezó a orar, él empezó a atar las fuerzas demoníacas de Sanbalat. Él empezó a atar, amén, toda obra, toda mentira del mismo infierno. Y en el cielo se empezaron a atar esas fortalezas. Empezó a soltar, amén, la bendición, los ánimos, amén, para el pueblo de Dios. Empezó a soltar la bendición, la confianza. Y dice la palabra de Dios que los ánimos fueron recobrados. Es aquí donde nosotros tenemos que entender que nuestras oraciones tienen un poder inmenso sobre lo espiritual. Hace un tiempo pasamos una situación difícil en Dominicana, amén, donde toda fuerza demoníaca, amén, estaba viniendo en contra de la misma obra de Dios. Amén, y recuerdo hablando con el pastor, me dijo, ¿sabes qué? Esto es algo espiritual. Amén, y recuerdo una mañana, él estaba en su esquina, yo estaba en mi lugar orando por la mañana, y recuerdo escuchándolo orando, amén, por Dominicana. Yo empecé a orar, yo sentía algo dentro de mí, amén, una presencia de Dios increíble. Gracias a Dios, que en esa oración, Dios hizo muchos milagros que nosotros no miramos en ese momento. Amén, pero bajo esa oración, y bajo esa fe y esa confianza en lo que yo te estoy predicando, la iglesia en Santo Domingo fue rescatada en muchas formas. Personas, familias, hogares, matrimonios. Fue un sacudimiento muy fuerte. Pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Cuando nosotros oramos y atamos, dice la palabra de Dios que las fuerzas demoníacas son sofocadas, son atadas, y podemos tener victoria y podemos vencer. Mateo 18, 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y verso 20 dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Miramos aquí, Sanbalat, él quiere destruir la obra de Dios. Sanbalat, él ha venido para destruir la gente, las personas. No hay compasión en él, no hay ningún deseo, ningún plan a favor de este pueblo. Todo lo que quiere hacer es destruirlos, matarlos. Pero Dios envía a Nehemías para rescatar a su pueblo, para animar a su pueblo, para defender a su pueblo. Y aquí estamos mirando, era un ataque, era una confrontación espiritual. Sanbalat del otro lado de las murallas y Nehemías dentro de las murallas, orando, intercediendo, deteniendo el poder demoníaco que Sanbalat quería soltar en contra del pueblo de Dios. Dice Jesucristo, otra vez les digo, en otras palabras, una y otra vez el Señor nos enseñaba sobre la oración. Cualquier cosa que pidieres a mi Padre, amén, será hecho. En otras palabras, aquí estamos hablando, hay, Dios está trabajando, Dios está en esa muralla, Dios está en esa construcción, Dios está, amén, en el pegamento de los ladrillos, Dios está, amén, con Nehemías, con la gente. Las personas no podían verlo, pero la oración, amén, de este pueblo de Nehemías, amén, habían traído lo sobrenatural sobre ese pueblo.
Cualquier cosa que pidieren, les será hecho. Todo lo que tenemos que hacer, dice Jesús, es pedir, es clamar, es orar con autoridad, con dominio. En Lucas 11:11 el Señor nos enseñaba. Y decía, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Aquí lo que está diciendo el Señor, amén, yo soy un mejor padre que ustedes, aún ustedes siendo carnales, aún siendo humanos, teniendo un corazón malvado, no van a darle algo malo a sus hijos. Van a darle lo mejor. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en el cielo desea lo mejor para nosotros? Bendecirnos, ayudarnos, fortalecernos, sacarnos adelante. Dios tiene un plan, tiene una estrategia. Dios tiene un destino para su iglesia, para nosotros, para cada matrimonio, para cada familia. Pero Zambalá quiere venir a robar esto. Zambalá le decía a la gente prácticamente que traicionaran a Nehemías, que no le creyeran, que Nehemías estaba mintiendo, que de qué servía lo que estaban haciendo. Es aquí donde vamos a hablar. Satanás quiere parar tus oraciones. Zambalá, el dios lunar, de la oscuridad, de las tinieblas, vino una y otra vez con palabras a desanimarlos. ¿Para qué están trabajando? ¿Para qué están ahí laborando? ¿Para qué se reúnen? Como quiera los vamos a matar. Esa muralla no van a sostener nuestro ataque. Toda clase de amenazas, de palabras. Pero Zambalá no avanzaba porque Dios lo estaba deteniendo a través de las oraciones de Nehemías y del pueblo o de los que estaban orando. Dice Nehemías 4:9, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. Y hagamos cesar la obra. Este es el corazón de Satanás. Este es el corazón de Zambalá, de la oscuridad. No sepan. No sepan los judíos. No sepan la gente lo que vamos a hacer. Estamos hablando, amén, de un secreto demoníaco.